Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues estamos transmitiendo en este miércoles, estamos transmitiendo para todos ustedes en vivo y como se dice coloquialmente, en vivo y a todo color. En esta transmisión en vivo, en inicio, antes de saludar a mis queridos amigos y hermanos, yo les comento, de repente voy a desaparecer porque voy a checar qué mensajes nos llegan, cómo están interactuando, qué nos comentan, qué nos dicen, para que podamos también seguir interactuando con ustedes. El saludo ¿no? de Trump. Claro, y a ver a qué horas nos manda un saludo Donald Trump, a qué horas nos manda un saludo Kamala, en fin. Así es de que yo voy a estar en movimiento. Pero indiscutiblemente que, pues bueno, aquí estamos en vivo y por supuesto también vamos a recibir sus comentarios, si les está llegando bien el sonido, si estamos en esta transmisión que estamos realizando, porque al mismo tiempo estamos haciendo enlace con las páginas en las cuales siempre nuestra plataforma está ahí. Así es de que, pues bueno, le doy la bienvenida a mi querido amigo y hermano de regeneracionpluralidad.com.mx, donde seguramente ya nos están viendo. Y haga por ahí el enlace, mi querido hermano Raúl Castellanos, bienvenido hermanito. Gracias Cornelio, como siempre Alfredo, qué gusto estar juntos, además en un programa especial, porque sí creo que hay mucho que comentar el día de hoy. Por supuesto. Y de la misma manera, pues le doy la bienvenida a mi querido amigo y hermano Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres.com, benditas mujeres y todo lo de alrededor. Pues con el gusto igualmente de estar con ustedes. ¿Ah? Y bueno, no vamos a estar mucho tiempo hoy con ustedes en vivo por cuestiones que tenemos que realizar, pero indiscutiblemente que el tema fundamental es precisamente esta elección que acaba de realizarse en los Estados Unidos y en la cual, pues indiscutiblemente de que sí hay que estar muy pendientes porque aunque dice uno o muchos dirán, pues bueno, fue una elección en Estados Unidos, ¿no? ¿A mí qué? ¿Y a mí qué? Como decimos a veces en México, ¿no? No, es que parece nada, pero esta elección en los Estados Unidos, por supuesto, que va a traer algunas cuestiones interesantes para nuestro país y sobre todo, pues, con quien ya tiene ganada la elección, ¿no? En este caso. Entonces, en este tema, pues, más que nada, aquí la conversación, los puntos de vista van a ser entre mi hermano Raúl y Alfredo, porque su servidor solamente, así como decimos coloquialmente en México, voy y vengo. A ver, así es que no, hermano. No lo digas así porque tú eres un hombre muy bien informado. Claro, entonces, por favor, valdría la pena un primer comentario tuyo ahora. Y participativo. Gracias. Además, pues fíjate que, de la fuente así para iniciar, tuve la oportunidad de anoche mismo, bueno, prácticamente en la madrugada, platicar con alguno de mis familiares, porque parte de mi familia lleva viviendo en Estados Unidos 45 años, y pues bueno, llegaron como migrantes, e incluso a uno de ellos estuvo detenido allá. Muy bien, pues esperemos que regrese don Cornelio Merlín. Es que él es el hombre de la tecnología, mano, pues ni modo, así es esto. ¿Ya quedó? Sí. En fin, era muy interesante lo que tú estabas planteando de la visión que pueden tener los paisanos mexicanos que viven en el otro lado de Estados Unidos. Yo creo que en esta elección hay muchas cosas que analizar y muchas cosas que ponderar y muchas otras que sorprenderse incluso. Es decir, para ir por partes de entrada, los últimos resultados que comentábamos con Alfredo, que tú tenías la cifra exacta, 292 votos electorales para Trump, y 224 para Kamala, que ya eso prácticamente, bueno, ya en los hechos, ya le da el triunfo total y definitivo a Donald Trump. Porque se requieren 270 votos electorales, ¿no? Efectivamente. 270. Todavía ayer en la noche andaban todavía especulando que pudiera haber algunos estados
de los que son muy definitorios en cantidad de votos, porque aquí lo importante y lo significativo que primero había que señalar, creo, es que el sistema electoral en Estados Unidos no es voto directo. Así es, sino indirecto. Sino es indirecto. Cada estado aporta, vota para tener un número determinado de votos electorales así en es. El colegio electoral. Así es. Ya se ha dado el caso, creo que lo comentábamos hace 8 días cuando platicamos con Hernández Fraguas, que por cierto anda de observador por allá, o anduvo, que le mandamos un saludo. Todavía está allá. Todavía, supongo que debe estar por ahí. Comentábamos de que incluso ha habido alguna elección en la que un candidato saca mayor número de votos que el otro, y sin embargo el otro es presidente de la República. Porque gana más estados. Porque gana más estados, con más votos electorales. Así es. Anoche había una cierta competencia hasta como las 10 de la noche, sí. Se especulaba, sobre todo porque estaban pendientes varios estados importantes, aunque los más relevantes, algunos de los más relevantes como California, como en fin, varios otros más ya habían definido, claro. Y habían puesto ya en ruta el triunfo de Donald Trump. Creo que ese es un primer punto a valorar. El segundo punto es lo que yo siempre he dicho. No es lo mismo un candidato que un presidente. Claro. Para bien y para mal. ¿No? Un candidato muchas veces, en nuestro sistema político, nosotros tenemos la idea de nuestro sistema político. Claro. En donde generalmente los candidatos en gran medida dependen del presidente en turno. Así es. Entonces, en esas condiciones, son muy mesurados, muy tranquilos, se conducen de una manera... Durante la campaña. Claro. Cuando ya tienen el poder, muchas cosas cambian. Claro. Ejemplos de la historia de México tenemos muchísimos. Claro. En el caso de Estados Unidos, no es exactamente lo mismo. Así es. Porque sí hay una muy real competencia entre el Partido Demócrata, el Partido Republicano, y los que son candidatos de cada uno de esos partidos, si bien hay coincidencias en el caso del que gobierna con el que es candidato del partido en el gobierno, también hay sus matices, por supuesto. Sin duda, ¿no? Y en este caso, Donald Trump totalmente se lanzó a contravenir muchas de las disposiciones actuales en materia económica y en materia migratoria, que es lo fundamental. Creo yo, en el tema fundamental en la relación Estados Unidos-México. Esa situación del tema migratorio, como fue prácticamente uno de sus puntos muy álgidos que estuvo manejando Donald Trump en su campaña. Claro, de manera permanente. Allí, duro. Y trató de maquillarlo un poquito cuando hubo una reunión precisamente con una comunidad, con la comunidad latina. Trató de maquillarlo un poco, pero definitivamente su punto neurálgico es migración. Pero al final de cuentas siempre se lanzó en el tema de la migración. Y bueno, ese es otro punto muy interesante que tenemos nosotros que valorar y entender. La mentalidad de los norteamericanos, de los residentes, de los originarios, de quienes votan en Estados Unidos. Porque evidentemente ahí sí hay una verdadera participación muy mayoritaria, incluso de manera ya muy técnica, porque hay varios millones de votos electrónicos anticipados que ya se habían dado. Millones, claro, hay millones de votos. Sí. Y por otra parte, también el tema en ese sentido, pues de la visión que se tiene allá y la visión que se tiene acá. Y bueno, ahora habría que plantearse, y eso ya te lo voy a dejar a ti como abogado del diablo, es decir, ¿qué va a pasar con un gobierno eminentemente de derecha capitalista, ¿no? Incluso diría yo hasta con una visión económica muy patrimonialista, frente a un gobierno de izquierda muy societario como es el de México, que es el vecino con mayor frontera con Estados Unidos, mayor que la de Canadá incluso? Y el tercer punto que yo plantearía ya para terminar sería el de los residentes mexicanos allá. Yo no creo que
haya temores para que los afecte directamente, ya sería un exceso de Donald Trump. Por favor. Efectivamente, los temas torales que le permitieron a Donald Trump crecer durante la campaña, avanzar y finalmente obtener el triunfo, fue apoyar a los norteamericanos originarios, digamos, ¿no? Frente a los migrantes, sin dejar de respetar, por supuesto, los derechos de los legalmente establecidos, como residentes o como ciudadanos. Claro. Y el otro tema, también no menos importante, al parejo de la migración, el de la seguridad nacional. En tanto cuanto la vulnerabilidad de los más de 3.000 kilómetros de frontera en el sur. Claro. Sobre todo por su permanente amenaza abierta, pública, a gritos incluso, contra los cárteles del narcotráfico mexicano. Pues es lo que refirió en varias ocasiones, sí, desde el primer día que él iba a tomar posesión. Así es. Como va, ¿no? Sí. Cierto, me faltó ese tema, el otro de la seguridad. Pero además, anunciando que echará mano de todo. De todo, de drones con explosivos, de fuerzas especiales, tipo comando, ¿no? Sobre todo para liquidar. Bueno, incluso ahora en las redes, a los capos, en las redes se cruzan muchas informaciones, claro, que a veces no son reales. Pero yo vi una donde decía que incluso venía a bombardear a México. Bueno, no, lo dijo. No, sí, dijo, por supuesto, que si era necesario. Como también representa una seria advertencia, sobre todo por las reformas constitucionales que está ocurriendo en México, la amenaza de imponer aranceles hasta del 100%. Pero todo tiene una explicación en función de los intereses y la defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos. Porque también está documentado ampliamente que, así como inicialmente México permitió abrir sus fronteras para las migraciones, así ha permitido terciar en la introducción de automóviles chinos a Estados Unidos, lo que golpea severamente la industria automotriz, que junto con la armamentista son de las más fuertes en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues estados enteros están dedicados a la industria automotriz, como Chicago, ¿no? Entre otros. Entonces, no olvidemos de fondo la estructura, la arquitectura, la ingeniería constitucional de Estados Unidos, a diferencia de la de México. Realmente en Estados Unidos sí hay una federación de estados libres y soberanos, auténticamente. Cada estado tiene su propia legislación, en todos sentidos. ¿Qué? ¿No? Por eso en algunos todavía persiste la pena de muerte, frente a otros que son más tolerantes. Ajá, y más liberales, diría. Y tienen establecida la cadena perpetua, por ejemplo, ¿no? La sustituyen la pena de muerte por la cadena perpetua. Bueno, y en México, aunque nos decimos una federación, realmente funcionamos como confederación, con un gobierno central que negocia el pacto federal con los 32 estados, a diferencia de la plena independencia y autonomía de los 50 estados de Estados Unidos. Bueno, pero luego todavía tienen algunas fortalezas que debiéramos seguir, aprender los mexicanos. Son verdaderamente nacionalistas, al extremo del radicalismo. Son verdaderamente patriotas cuando se trata de defender los intereses de Estados Unidos.
en el último rincón del mundo. Perdón. Que eso es lo que te da precisamente el resultado de hoy. Así es. A eso iba yo. Exactamente. Es uno de los puntos que tocó desde un inicio. Y bueno, no, sí, nada más en esta campaña. Yo recuerdo de que la primera vez cuando fue presidente. Pero ahora ganó con más. Así. Tocó ese tema, ¿no? Arrasó. El rescato a Estados Unidos, porque Estados Unidos es de nosotros, de los norteamericanos. Sí, sí. Punto. ¿No? Bueno, tan arrasó que se llevó el carro completo, como solemos decir. Es lo que iba yo a decir. Como solemos decir. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí, sí. Y la presidencia, por supuesto, ¿no? Y la vicepresidencia. Que ojo. Dado el perfil y la historia de vida y trayectoria política de Jidim Vance, ya se está hablando. O sea, el perfil. Exactamente, del perfil para buscar la sucesión, como suele ocurrir en México. En el momento en que un presidente o presidenta, como ocurre actualmente, rinde protesta, inmediatamente ya empieza. Pero todavía lo maquillamos un poquito, el, ¿no? El corazón de muchos a latir más rápido. Pero ya lo maquillamos todavía un poquito, pues, ¿no? Sí. Es que, perdón, ¿eh? A lo mejor me salgo del contexto, pero hay algo interesante que debe de saber nuestra ciudadanía, por todo el país. ¿Cómo es, para mí, digo, a lo mejor no es la palabra, pero para mí, digo, cómo es que la elección de Estados Unidos da a entender, como decíamos en un inicio, a ver, yo saqué la mayoría de votos y me llevé a mi contrincante por 10,000 votos más, ¿no? Bueno, pero no gané, porque ganó el otro que tuvo más votos electorales. ¿Cómo es que en Estados Unidos manejan este punto importante para que nuestra ciudadanía sepa? Porque aunque tuvo muchos votos, en votos electorales le permitió ganar. ¿Cuál es la diferencia? Por el peso. ¿O cómo es que toman un voto electoral a un voto universal, vamos a llamarlo? Por el así. Peso político económico de los estados. Ajá. El número de votos electorales, que está dado también en función del volumen de su población. De su ciudadanía. ¿No? Sí. Hay estados inmensamente grandes, sí. California, o muy poblados, muy poblados, ¿no? Ajá, exactamente, muy poblados, ¿no? Exacto. Sí. Ese es el contraste. Pero también hay otras fortalezas que permiten explicar el triunfo de Trump por segunda ocasión, no de manera consecutiva, sino 4 años después. A diferencia de los mexicanos, dicho con todo respeto, sin flagelarnos, en Estados Unidos sí hay una cultura de la legalidad, sin que deje de haber corrupción, sin que deje de haber abusos. Bueno, etcétera. Trump andaba pregonando, bueno, que podía haber fraude electoral. Exactamente. ¿No? Un poquito curándose en salud. Así es, bueno. Pues, no hay nada perfecto. No, y además parte de los subterfugios de la propia grilla, de la propia pasión electoral, ¿no? Del momento. Y todavía la cereza del pastel, desde mi punto de vista. Una permanente y activa participación ciudadana. Sí. No solo en política, sí. Sino a nivel comunitario, a nivel cívico, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel laboral, a nivel deportivo, a nivel profesional. Sí. Con esa amalgama, ¿Qué resultado tienes? Una ciudadanía sólida en lo participativo. Lo que no tiene México. Lo que nos hace falta. Sí. Pero podemos tener, porque los mexicanos somos inteligentes, somos en términos generales nobles, ¿no? Somos un pueblo bueno y sabio. Entonces, sí es posible. Pero no queremos. Bueno, pues también los gobiernos han intercedido, ¿no?, para que nos dividamos y nos enfrentemos. No les conviene, pues. Y, claro, por supuesto. ¿No? Y todos los partidos, no es exclusivo de uno. Por eso es importante fortalecer a la sociedad civil, a los organismos de la sociedad civil, porque ante la pérdida de equilibrios constitucionales y de controles constitucionales por las últimas reformas, es importante buscar esos equilibrios, ese fiel de la balanza en la propia sociedad. Es sano para el propio gobierno, no se diga para el pueblo. Perdón,
Digo, yo siempre, ya sabes que de repente me salgo del contexto, pero eso que acabas de decir, que hace falta en México, porque sí es cierto, hace falta en México mucho la participación ciudadana, porque sí existe participación ciudadana. A ver, a lo mejor es un ejemplo burdísimo, pero a ver, ¿cómo es que participamos ciudadanamente en un asunto, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Porque hay la pasión y todo mundo opina y se mete y por sus equipos y pelean y luchan y hasta se matan, ¿no? Ah, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo por lo que sucede en nuestro entorno y por lo que nos puede beneficiar o afectar? ¿Sí? O sea, no hay una participación. Y siento esto, ¿no será porque el gobierno empieza a acostumbrar o ya acostumbrar a la gran parte de la ciudadanía a que recibe todo de agrapa? Equivocadamente tenemos los esa programas. Concepción, ¿no? Y esperamos que así sea. Entonces, ¿para qué participo si de todos modos me van a dar, no? Si el gobierno me va a dar, pues, digo yo. O estaré equivocado, mi buen Raúl. Tú que has estado más metido en la política, ¿cómo ves? Porque el clientelismo político siempre lo ha habido. Desde el viejo PRI, el propio PAN. Bueno, yo creo que este punto es muy digno de analizarse. Controvertido. Y controvertido y es muy, muy profundo. Es decir, evidentemente, yo creo que lo primero que tenemos que diferenciar es que somos dos sistemas políticos diferentes. Ah, eso sí. ¿No? Segundo, nuestro sistema político se ha basado, que es un sistema presidencial, pues se ha basado en gran medida precisamente en el control de las masas. ¿Para qué lo soslayamos? ¿Sí? Lo sigue siendo en este momento, de alguna manera. Yo creo que los programas asistenciales no son malos. No, por supuesto. Porque al final de cuentas, por ejemplo, en Estados Unidos, también los hay. Comunitariamente. Claro, la gente, por ejemplo, de mayoría de edad, que ya es ciudadana, aunque no haya nacido en Estados Unidos, que llega a ser ciudadana, recibe una pensión mensual decorosa que le permite también vivir. Tiene apoyo en casas de día. Y tiene apoyos. En fin. Y tiene también, el sistema médico también funciona de alguna manera. Asistencia en salud. En términos para poder atender. O sea, yo creo que el punto fino no está en tanto en qué tipo de programas tienes que instrumentar o impulsar, sino más que todo en una cultura histórica, la verdad, porque desde la Revolución en México se trae ya una cultura de participación en las condiciones que las tenemos, y esa es la que se ha privilegiado. Yo creo que se ha faltado mayor formación. Por supuesto. Nosotros tenemos todavía, por ejemplo, zonas muy rurales. Estados Unidos no las tiene. Claro. Perdón. Las zonas que podríamos decir que son para ellos rurales son zonas agrícolas, industrializadas agropecuariamente, donde además la gente participa, produce, claro, pero participa. Claro. Tú vas a Estados Unidos y platicas con alguien que por ejemplo, lava trazas en un restaurante, o está trabajando en las calles, o hace otro tipo de labores que podríamos, técnicas, ¿no? Que podríamos Plomeros, decir electricistas, jardineros, etcétera, y tienen una conciencia cívica. Aquí lamentablemente no se ha fomentado e incluso creo que se ha hasta descuidado totalmente en la formación totalmente, tanto de la educación popular como más aún de la educación privada. Así es. Y nuestras clases educativas, nuestro sistema educativo se ha dividido prácticamente. Y confrontado. Hay ciertos ciclos, o mejor dicho, ciertos niveles en donde, decir que vas a una escuela pública para algunos es anatema. Así como dice, ay, ¿por qué no? Sí. ¿Qué tan pobre eres? Cuando debería ser una cosa normal en Estados Unidos. Ah, no, es un las orgullo. Escuelas, claro. Las escuelas federales. Son motivo de orgullo. Ah, sí, claro. La verdad, y te lo digo con nivel docente. Te lo digo con conocimiento de causa. Claro. Yo tengo dos nietos, una nieta y un nieto, que van a escuelas públicas en Estados Unidos y tienen un nivel de educación increíble, de participación escolar en temas académicos, en temas deportivos, de investigación, de cultura. Increíbles. Entonces, creo que no podemos establecer un comparativo preciso. No, yo creo que hay grandes diferencias, ¿no? Pero lo cierto es, yo diría como conclusión, por razones de tiempo, como conclusión, que
definitivamente sí hubo una gran participación ciudadana. Vaya, de manera anticipada, lo comentábamos. Anticipada incluso. En millones. Sí, creo que eran 18 millones, lo que oí hoy en la mañana, si no me equivoco, que ya habían votado anticipadamente. Y más bueno, la facilidad del voto electrónico. Por eso, todo eso hay que respetarlo, sí. Y ahí está el resultado. Y oía yo ayer en Canal 40 a uno de los comentaristas, estaba entrevistando a un representante en México o simpatizante del Partido Republicano y a un simpatizante del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata reconocía que había una ventaja republicana a esa hora, estoy hablando de las 10, 15, 10, 20 de la noche. Una tendencia, ¿no? Una tendencia. Y él mismo dijo, bueno, nosotros tenemos como partido la convicción de que reconoceremos el triunfo. Y estaba yo viendo en las últimas notas de hoy en la tarde que ya tanto Biden como Kamala ya reconocieron que ganó Trump. Sí, ya dio su discurso Kamala, ¿no? Ya hubo también un pronunciamiento que tú estabas viendo de la presidenta de México. Creo que es muy interesante conocerlo porque lo que viene es lo interesante. Es lo interesantísimo, y en, ¿no?, lo que busca mi hermano Alfredo para ir. Nuestro agradecimiento, este primer programa que estamos haciendo en vivo, gracias a todos ustedes. Estoy, bueno, y me tomo el atrevimiento de comentarlo aquí junto a mis hermanos. Estoy pensando de que los próximos programas vamos a hacer esta etapa de transmisiones en vivo, porque le agradecemos a estas 75 personas que están en vivo precisamente en este momento. Un saludo ahí de lo que pude ver rápido a Diana Flot, que nos está viendo en Francia. Ahí nos está viendo y hace un comentario muy agradable de nuestro programa. Entonces, vaya nuestro saludo. Y hay esta interactividad. Indiscutiblemente, sí, como hay otro comentario rápido que leí, en que es mejor esta interactividad en vivo porque así podemos recibir sus mensajes, podemos recibir sus comentarios, darles una respuesta en el momento, ¿no? Y hacer esta fusión entre nuestro auditorio. Interacción. ¿No? Esta interacción entre nuestro auditorio y pues aquí estamos en Oaxaca en la mira. Ya nos sentaremos los tres para ver esta situación. Hoy, si usted vio por ahí algunas fallas, que no creo que hayan sucedido, pero es normal en un inicio de un programa en vivo, algunas fallas de audio, a lo mejor de video, como cuando iniciamos, que de repente se nos metió por ahí el diablo. Un duendecito, ¿no? Pero esto es bueno. Y sí, tiene mucha razón, hay un comentario. Hay mucho mayor interacción y pueden emitir sus comentarios precisamente en vivo. Les agradecemos su interés, ¿no?, su atención. Y no sé si ya encontraste. Sí, por supuesto. Bajo la afirmación, vamos a esperar antes de emitir un comunicado oficial por el triunfo de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su mañanera de hoy, ¿no?, dijo que no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante. Breve, escueto, bien, ¿no?, preciso. Correcto, bien, ¿no?, es sí, correcto. Claro. Evidentemente hay repercusiones en todos los sentidos. Y las anoche, habrá. Anoche en televisión precisamente estaban viendo, por ejemplo, la tendencia del dólar frente al peso, ¿no? Bueno, ya hoy llegó a 20.57. Ayer se andaba hasta más alto, creo. Uh-huh. Entonces ya ahí está el tema de las inversiones. En fin, pero yo coincido con la presidenta Sheinbaum. Es decir, México es más grande que sus problemas. Por supuesto. Y que sus relaciones. Y que, ¿no?, sus políticos y que sus gobernantes. Entonces, lo que viene conviene. Punto. Definitivamente. Así hay que verlo, sí, positivamente. Sí, lo cierto. Y lo además cierto confiemos, perdón que te interrumpa, confiemos en que el gobierno de México tenga la sensibilidad, la visión para hacer negociaciones que conduzcan en beneficio de México, de nuestro país. Claro, la prioridad. De aquel lado nos deben preocupar menos porque ellos no van a tener mayor problema. Claro. Definitivamente, ¿no? Sí. Y lograrlo en todos sentidos es relativamente fácil sin ser simplista, bajo el criterio del respeto. Claro. En la medida en que cada ciudadano del pueblo se respete y respete a los demás,
por supuesto, respetando a las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, claro, y que éstas respeten a los ciudadanos de los diversos sectores, bueno, pues habrá, si claro, no unidad plena, por lo menos unión que nos permitirá salir adelante. La unidad plena nunca la vas a lograr, porque finalmente cada quien tiene su propio criterio, pero yo creo que siempre hay que buscar los consensos en así la diversidad. Así es, la unión. Y punto. Así es. Para adelante. Pues ha sido verdaderamente un gusto haber estado con ustedes en este programa en vivo de Oaxaca en la Mira, porque mira, vaya que sí, nos da mayor interactividad con ustedes, mayor interacción con ustedes, y ahí háganos el favor de dejarnos sus comentarios, de dejarnos su opinión, y en su momento, indiscutiblemente, que le daremos respuesta. Hoy iniciamos de esta manera. En la próxima ocasión que tengamos oportunidad, el próximo programa, posiblemente que volvamos a realizarlo con usted en vivo, ya tendremos por allá atrasito en el equipo técnico a quien se encargue de estar enviándonos quienes nos hacen comentarios, cuando quienes sea nos posible, saludan, ¿no? ¿No? En lo que sea posible, y obviamente que también hay la opción de enviarle los enlaces de manera inmediata a todos los que nos están viendo. Así es de que, pues, hermano, muchísimas gracias. Gracias, y además pido una disculpa porque ando un poco mal de la garganta, pero aquí estamos. Aquí estamos. Es muy importante. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad de seguir opinando a su lado. Y aquí estamos con ustedes, en Oaxaca, en La Mira. Como siempre, todos los miércoles a esta hora de la tarde, nuestras tres plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMC Noticias México Internacional y Radio Superación para todos ustedes. Y gracias por el favor de su atención. Hoy estuvimos en vivo y ahí estaremos para ustedes el próximo miércoles, misma hora, mismo canal y con temas importantes, como siempre lo hemos venido haciendo desde hace ya, ¿qué tiempo, hermano? Casi tres años. Un rato, ¿no? ¿Ya tres años? Casi tres años. Casi tres años, ¿no? Ese. Así es de que, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, y como su servidor lo sigue diciendo, hoy, gracias a la tecnología, Oaxaca en la Mira se ve y se escucha en todo el mundo. Hasta la próxima. No te despediste, ¿no?, de los compañeros de como siempre, nuestro agradecimiento a quienes nos han, obviamente, que siempre nos, y ahora que recibieron indiscutiblemente este link, como le llamamos en la cuestión tecnológica, a nuestros amigos ahí, a Celeste Andino allí en Honduras, a Juan Pablo Peralta en Buenos Aires, Argentina, a Daniel Olivio allá en Mar del Plata, a Leonor Guerrini también en Mar del Plata, a nuestro querido Daniel Ixian del 91.5 de FM y otras 8 radiodifusoras más en lo que es allí en lo que es Santander, en lo que es Santa Clara, allí en Argentina, indiscutiblemente también allí a Radio Nox Salta, de Ciudad Salta, allí a Pablo Martearena, un saludo cordial, a nuestro amigo Memo Cárdenas, en la Alianza Internacional de Radio en Nueva York, a Ramón allá en Chicago, en Radionet.tv, allí en Chicago también, a Ramón, gracias. Ya le dije a Celeste, ¿verdad? Ya le agradecí a Celeste, ¿verdad? Sí, fue la primerita. Sí, nunca se me olvida Celeste, pero bueno. También a Bahir Kurbanov, ahí en Azerbaiyán, indiscutiblemente a Johanna Nieto, allá en Colombia, y a nuestro amigo Faisal Menduro en Brasil, y a Ángel Irmante y a Sara Valerio, allá en Barquisimeto, Venezuela, con quien tuve la oportunidad de platicar apenas ayer en un programa muy interesante. Y te decía yo de Venezuela, iba a decirte, sí, faltaba Venezuela, claro, porque Polo de Gives me hizo favor de mandarme un saludo, bueno, unos tweets de la celebración de Día de Muertos al estilo mexicano y muy oaxaqueño, que tuvo la Embajada de México, claro, ahí en Venezuela. Es un saludo a nuestros paisanos mexicanos que están en Venezuela, y en particularmente a nuestro embajador oaxaqueño, así amigo, sí, líder aquí, por social. Exacto. Polo de Gives. Un saludo a Polo de Gives, ¿no? Saludos. Muchísimas gracias. Obviamente que en este primer programa, pues bueno, yo me voy a parar porque tengo que detener la transmisión en vivo, pero les agradecemos indiscutiblemente el favor de su atención. ¡Hasta la próxima! Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil, somos Colombia.
Somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial.